vamos a decidir. Hay que llamar a Cristian si va a estar. Realmente el porqué. Viene Costa Rica, está allá. Eso va a estar con nosotros. Los demás tenemos que decidir, depende de la posición. Además de ellos dos, que bueno, pero se formaron del COVID, ¿hay posibilidad de llamar otras piezas propias? Fíjate que no sé, por eso te digo, es bien difícil decirte ahorita porque está el segundo partido. No, bien. Hoy en el partido hicimos unos cambios. Especialmente cuando pasamos el partido el primer tiempo, porque es imposible que los jugadores jueguen 270 minutos en 8 días. Pero ya mañana lleguemos, vamos a saber el estado de cada uno de ellos. Y si hay un problema físico con ellos, entonces vamos a tener que tomar la decisión de llamar a alguien más. Profe, con el equipo titular que salió hoy, ¿fue un experimento, algo nuevo que quiso probar? No, eso. De esa manera íbamos a salir contra Estados Unidos, pero tuvimos problemas con jugadores que se golpearon, que Ronald no estaba. Entonces, eso ya lo veníamos practicando nosotros desde que salimos del Salvador. Simplemente que tuvimos que ajustar porque las piezas no encajaban en ese sistema del primer partido, ¿no? Hoy lo usamos, pero eso ya venimos trabajando. ¿Incluso dejar a Jairo y a Roldán en el banquillo? ¿No? Sí, ahora tenían que descansar. Es imposible. Y lo que usted menciona del descanso también, que de esos jugadores contra Canadá también podría ser una variación en el 11 inicial, y tomando en cuenta que Marvin Monterrosa y Cristian ya podrían ser también opciones. Sí, lo que pasa es que comentaba que a lo más llegar a San Salvador el día de mañana, si Dios quiere, vamos a hacer un análisis de los jugadores que están físicamente bien, los que tienen golpes, y entonces, de acuerdo a eso, puede ser que llamemos otros jugadores. De lo contrario, el único que sí va a estar de seguro es porque él ha estado, no ha habido ningún problema, él no pudo viajar con nosotros, es Cristian. Él sí, pues ya habíamos quedado desde que se quedó que no lo íbamos a regresar a Costa Rica. Profe, ¿cuánto gana, o más bien cuánta confianza le genera recuperar a Zabaleta y a Ronald Rodríguez, y ahora que lo acompaña con Gil? Bueno, yo creo que todos en general han agarrado confianza, porque sacando el resultado en Estados Unidos, creo que Vigil y Domínguez jugaron bien. Estoy seguro que si Rómulo hubiera entrado hoy, lo hubiera hecho bien también. Creo que eso es algo muy positivo para nosotros, porque sí dependemos a veces en ciertas posiciones de jugadores con más experiencia, pero creo que en estos dos partidos lo han hecho bien los que han entrado de titular y los que han entrado de suplentes, ¿no? Pero eso es bueno, porque creo que nos ayuda a seguir creando esa competición que queremos interna en el grupo, y a la misma vez, por ejemplo, hoy era necesario descansar ciertos jugadores. Si vos te fijaste, la saga de atrás, renovada, pero ya se venía trabajando con eso. Zabaleta trabajó con nosotros, Ronald trabajó con nosotros. Entonces, son variaciones que a veces tenés que hacer, pero lo importante ha sido el empeño de todos los jugadores, no solo ellos, sino que el esfuerzo, especialmente en el segundo tiempo, porque creo que ahí sí sufrimos un poco. No pudimos ejercer el fútbol que nosotros hacemos, pero a veces tenés que hacer eso en una octava. También lo último, Nelson Bonilla, usted conoce de él, siempre lo había querido tener, pero Nelson no está bien con la afición. ¿Esto le sirve para botar presión al jugador? Fíjate que es interesante, pero yo creo que como jugador uno lo vive, nunca vas a complacer a toda la afición, esa es la realidad. Y en los momentos críticos que él ha pasado con la selección, yo me acuerdo que antes de entrar a la octagonal, nosotros creo que jugamos el último partido contra Saint Kitts en casa, y él falla un penal, íbamos ganando ya 3-0, y lo empiezan a luchar, a ultrajar. Para mí eso, la verdad que es triste, que nuestro país, poca gente que hace eso para un jugador. Porque yo creo que lo puedo, que conozco a Bonilla, es un jugador profesional, es un jugador que tiene ahí jugando afuera. Y hoy pues creo que no es por decir que jugó bien y que eso
prueba que es un buen jugador y que la gente que lo trabajaba y no lo quería, no, eso no cambia. Yo creo que él tiene experiencia, entendido de que eso va a ser parte de lo que es el fútbol, lamentablemente. Yo no comparto eso, pero lo más lindo es poder jugar bien, anotar, callarse la boca, no decir nada y seguir trabajando. ¿Podría ser titular, Nelson, otra vez? Podría ser.